Sí, pero muy complicado, ¿no? Cuando al final sales, ya veníamos con bajas importantes, pero bueno, ya me conocéis y no soy de acordarme de los que no están. Al revés, me gusta levantar el ánimo a los que están, que son los que se han partido el pecho. Pero bueno, empezamos el partido perdiendo otra vez, que era todo lo que no queríamos nosotros y todo lo que deseaba el Toledo. Un equipo si podía tener algo de ansiedad, pues en un minuto ya se la hemos quitado. Bueno, luego hemos conseguido hacer un gol intentando frenar el aluvión de ellos, porque ya nos dominaban en todas las facetas. Nos hicieron el segundo antes del descanso y ha durado el partido 1 minuto en la primera parte y 1 minuto en la segunda. Por lo tanto, si bien ellos han jugado bien y bueno, han hecho 6 goles, nosotros se lo hemos puesto muy, muy facilito. No es que no sea el mejor partido, evidentemente, sino que es que yo no he reconocido un poco al equipo. Cambiamos el dibujo para ver si podíamos, ya digo, frenar las diagonales de ellos y las llegadas con los centros que nos estaban matando en la primera mitad. Pero después de hacerlo más difícil, que era el gol, en un saque de banda nos han hecho la segunda parte, 2 de córner, uno de saque de banda y otro de una falta que teníamos nosotros el balón. O sea que complicado. Espero que no, porque perderíamos nuestra identidad como así ha sido en la segunda mitad. El problema era que si os fijabais, la segunda parte, la primera parte, perdón, los últimos 20 minutos, pues era todo el rato lo mismo, en donde el Toledo es un especialista, ¿no? En los cambios de orientación al pie, jugadores de muchísima calidad y centros al área con llegada. Hoy nos metieron 2 delanteros para herirnos y hacernos mucho daño. Bueno, pues lo consiguieron y por tanto está claro que acertaron, pero el cambiar el sistema era por hoy un poco porque no nos estábamos encontrando a gusto, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros, independientemente de todo, muchísimo mejor perder un día que 6, aunque parece que 6 días por uno y olvidarse. Y tenemos un partido precioso el miércoles y bueno, tenemos que recuperarnos física y anímicamente y los que no han podido estar hoy, pues que nos ayuden para el miércoles y bueno, podremos cambiar, ¿por qué no? Pero ya lo has visto, no por poner más gente, nosotros pensábamos que íbamos a frenar un poco la sangría, pero si te meten, ya digo, 2 goles de córner y uno de saque de banda y otro de un balón que tenemos nosotros en el centro del campo, nos cuesta cortar el ritmo, ¿no? Hay que, bueno, entonar el mea culpa, yo el primero, e intentar mejorar. Duro, porque el equipo lo da todo, el que conoce a este equipo sabe que tiene alma y la ha tenido siempre y no seré yo el que dramatice absolutamente nada porque sé yo lo que tenemos y me notarás hoy más tranquilo que nunca. No sería estúpido ir más allá. Están jodidos porque cuando sales a un terreno de juego y el que tienes enfrente te pasa por encima y tiene un día maravilloso, seguramente si le preguntas a los jugadores del Toledo es el día que deseaban hoy, donde estaban algunos con la mirada sobre ellos por ver si nosotros podíamos a asustarlos, pero para sacar algo de este campo tienes que hacer las cosas muchísimo mejor.